Entregan nuevo equipo táctico y un vehículo a la policía judicial para incrementar la vigilancia en esta temporada de vacaciones. El comandante de dicha corporación, Ángel Ramón Vázquez, dio a conocer que durante el primer fin de semana de las vacaciones de Semana Santa, implementaron diversos recorridos por la ciudad, especialmente en el primer cuadro de la isla y el malecón, con el objetivo de tener mayor presencia en esa zona y mostrar a los visitantes que la isla sigue siendo un lugar seguro. Yes, efectivamente, estuvimos circulando en diversos puntos de la isla, ahora sí, como dicen, todavía aún más en lo que es mi recorrido de presencia y apoyo, ¿no?, a lo que estuvo viendo el fin de semana aquí en la Rafael de Melgar, en la Colonia Centro. Estuvimos por ahí, pues quizás muchos de ahí por ahí se pudieron haber percatado de que estuvimos circulando, deambulando, vigilando precisamente pues que había mucho tráfico, ¿no?, de personas, que estuvo visita, bastante visitas por parte de turismo. Entonces pues ahí estuvimos precisamente, ¿no?, en cuestión de vigilancia y presencia. Ramón Vázquez mencionó que en los recorridos se realizaron algunas revisiones de rutina en las colonias populares de la isla. Sin embargo, no se halló nada ilegal, pero afirmó que continuarán con la presencia en las calles para inhibir a los delincuentes. Sí logramos hacer algunas revisiones, pero más que nada en lo que son las colonias. Ya en la cuestión centro, pues está la verdad, pues ahora sí que bastante controlada, estaba haciendo bien su labor lo que es la Policía Estatal Preventiva, la Policía Municipal Preventiva. Ya en las colonias que nos abocamos ya cerca de la noche, que estuvimos también allá, fue que sí se estuvieron haciendo unas que otras revisiones, pero pues no pasó a más, no se logró, digamos, el aseguramiento de nadie. El comandante de la Policía Judicial señaló que la Procuraduría de Justicia y el Gobierno del Estado dotaron de equipo táctico y un vehículo correspondiente a la nueva Policía Ministerial acreditable, lo cual permitirá tener mayor vigilancia y presencia en las colonias, el malecón y las playas en este periodo de asueto. Sí, si bien dices, nos acaban de, digamos, implementar con equipo. En cuanto a cuestiones tácticas, ya tenemos equipo táctico, se está ya, digamos, ese equipamiento es para la policía ministerial ya, en la que pues ahora sí, como dice, lo estamos implementando, ya lo comenzamos a usar. Tenemos el móvil también, que nos está, ha sido proporcionado por el señor gobernador, y pues ahora sí que todo va a ser con esa finalidad, ¿no?, de podernos abocar a la misma tarea ardua, ¿no?, de poder estar implementando estos tipos de operativos, de estar dándole eficacia a las investigaciones y pues ahora sí que más que nada reiterar a la ciudadanía, ¿no?, de que pues ahí estamos siempre presentes en lo que se ofrezca. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Francisco Osorio.